Profesor. Sí. Hola, Sebastián. Te quiero. Profesor, la Cata dice que te quiere. Ah, ya, gracias. Gracias. Espero que se encuentre bien. Hola, profe. Hola, Sebastián. Bien, cerramos nuestro cuaderno y abrimos nuestro libro en la página número 40. Profesor, hoy hay un invitado especial. Hay un invitado especial. Página es. También tiene un invitado. Página 40. Ahí está. Profesor. Ya, yo estoy ahí. Hay dos invitados. Ahí, ¿Ese quién es? Este es mi compañerito Daniel. Daniel se llama. ¿Y la niña? ¿Cómo se llama arriba? Soy Cita. ¿Presa? Soy Cita. ¿Suavecita? Suavecita. Ah, suavecita. Es mi cocinerito. Yo le echo su pijamita. Claro, hace frío, no se vaya a enfermar. Sí, pues. Le falta todavía su vacuna, le falta. A ver, chicos. Vamos a página 41, problema número 2. Atentos. Y van a comenzar a trabajar ustedes. Número 2, Daniela. Clasifica el triángulo PQR según la longitud de sus lados. Un lado mide 3, el otro 4 y el otro 6. ¿Cómo se llama ese triángulo? Profesor, ese triángulo se llama el triángulo escaleno. ¿Por qué? Porque tiene los triángulos lados diferentes. Muy bien, se llama escaleno porque tiene los tres lados diferentes, correcto. Nada más tienen que poner su nombre, escaleno. O sea, profesor, la clase está muy fácil. Claro que sí. Vamos a continuar. Alice. Número 3, Alice. Clasifica el triángulo MON según la longitud de sus lados. Mira el triángulo MON, tiene tres lados, uno mide dos rayitas, el otro mide un rectángulo y el otro mide un punto negro. ¿Cómo se llama ese triángulo que tiene tres lados diferentes? ¿Rectángulo? Tres lados diferentes, corazón, no nos olvidémonos de los ángulos, me dicen todos lados. Tres lados diferentes, ¿cómo se llama? Escaleno, claro que sí. Ya está. Muy bien, el número 3 también es escaleno. Muy bien. Grazie mille. Vamos a ir al número 4. Con... Yo ya lo hice porque está fácil. Ya, Sebastián. Clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados. Tiene tres lados iguales, mira, 3, 3 y 3. ¿Cómo se llama? Isósceles. ¿What? ¡Ah! ¡Profe! ¡Oh!
¿Cómo? Profesor, yo ya sé. No, no, Sebastián, Sebastián, ¿cómo se llama? Pilate. ¿No te... Pilate. Ay, ahora sí, oxígeno. Me va a dar un infarto. Equilátero. Equilátero. Ya, se llama equilátero ese triángulo. Solo inicia un látero. No, decía, pues, pero faltaba su trampa. Yo no tengo la... Ahora dice euilátero. Claro, porque yo no tengo la letra Q en mi teclado, que está viejito. Ah, profesor, se le salió los teclados. Ahí está, está viejito como yo mi teclado. Pues entonces ya le puse la Q, ¿ya? Ahí está. Equilátero, listo. Se prepara ahora sí nuestra amiga mía. Mía, el número 6. Número 6. Dice, clasificamos ahora según los ángulos. Ojo al piojo. Según los ángulos. Tenemos los ángulos interiores, 60, 80 y 40. ¿Qué clase de ángulos son esos, hija? Los que miden menos de 90, ¿cómo se llaman? Ay, ¿cómo se llamaban? Empieza con A y termina con S. ¿Isósceles? Empieza con A y termina con S. El ángulo A. ¿Cómo se llama el ángulo que mide menos de 90? Agudo. Agudo. Ahora, ¿cómo se llama el triángulo que tiene sus tres lados, sus tres ángulos interiores agudos? Acutángulo. 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 Muy bien. Acutángulo. Tres ángulos agudos, acutángulo. Acutángulo. Pasamos al número 7. Y viene nuestra amiga Daniela nuevamente. Ya, profesor. Daniela, este triángulo PMN, según sus ángulos, ¿cómo se llama? Acutángulo, porque lleva los ángulos adentro. Rectángulo. Triángulo rectángulo. Rectángulo. Se llama rectángulo. Ok, se llama rectángulo porque tiene un ángulo recto. Borramos. Seguimos. Número 9, Alice. Alice dice, clasifica el triángulo PQR, mira el triángulo PQR, según la longitud de sus lados y también según la longitud de sus ángulos. ¡Ojo! Dos nombres tiene ese triángulo. Uno es según cómo miden sus lados y el otro nombre según cómo miden sus ángulos. Veamos sus lados. Tiene este lado dos rayitas y este lado dos rayitas. Hay dos lados iguales. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene dos lados iguales? Alice. Obtusángulo. Obtusángulo es porque tiene un ángulo obtuso. Me has contestado una de las preguntas.
Pero ahí hay dos preguntas. ¿Y cómo se llama ese triángulo que tiene dos lados iguales? Profesor. ¿Isósceles? Isósceles. Ya está. Sebastián. Número 10. Calcula X. Mira, facilito. Calcula X. Si MNP es isósceles, ¿cuánto vale X? 12. ¡Claro que sí! 12. ¡Claro que sí! Es igual a 12. Muy bien. Seguimos. Corramos. Vamos a ver. Número 11. Mía. Ese número 11, ¿cómo se llama? Por favor, piensen. Rectángulo, isósceles, escaleno, acutángulo, equilátero. ¿Cómo se llama ese triángulo? Míralo. A ver. ¿Escaleno? A ver, fíjate. Fíjate cómo, mira la gráfica. Todo está en la gráfica. Una raya, dos rayas, dos rayas. ¿Cómo se llama? Mira sus lados. Uno tiene una raya, el otro tiene dos, y el otro tiene dos también. ¿Cómo se llama? Acutángulo. No veo ángulos ahí, hija. Estamos hablando de los lados. Rectángulo. No, estamos hablando de los lados. Mira. Profesor, ¿yo tiene puedo responder? El lado OBE. Latero. Que mide dos rayas. Y tiene el lado AC. Que mide dos rayas. Estos dos lados son iguales. Y el triángulo que tiene dos lados iguales se llama isósceles. Uy, 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 preguntas de examen, chicos. Seguimos. Daniela, en el número 12, ese triángulo MPN, según la longitud de sus lados. Es escaleno. ¿Cómo? Mira cuánto miden sus lados. Los tres lados tienen punto negro, que eso significa que los tres lados miden lo mismo. Perdón, profesor, es que pensé que el equilátero se llamaba escaleno. Era equilátero. Equilátero. Muy bien. Perdón, profesor, lo que pasa es que me confundí de nombre. Ya, no me vayan a decir Edwin nomás a mí, por favor. ¿Ya? Listo, número 13. Número 13, Arice. Clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados. Uno mide 3, el otro 4. Y el otro 5. ¿Cómo se llama ese triángulo, Alice? Escaleno. Escaleno, claro que sí. Escaleno. Corramos. Sebastián. Número 14. Un triángulo cuyas longitudes de sus lados son 8, 4
y 12, ¿cómo se llama? Escaleno. Escaleno también. Claro que sí. Número 14, escaleno. Muy bien. Número 15, Mía. El triángulo AFD, según la longitud de sus lados, es, mira, 9, 9 y 15. Según sus lados, 9, 9 y 15, ¿cómo se llama? Tiene 9 acá. Y tiene 9 acá. ¿Cómo se llama? No, espérate, mi mamá está lavando. ¿Equilátero? Equilátero tiene 3 lados iguales. Este no tiene 3 lados iguales. Esto tiene 2 lados iguales. ¿Cómo se llama? Esto tiene 3 lados diferentes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el triángulo que tiene 2 lados iguales? Acutángulo. Tiene 2 lados iguales. 2. Fíjate que acá tiene 9 y 9. 2 lados iguales. Dime, Alice. Obtuso ángulo. No. ¿Y los dobles? ¿Cómo? Escalón. No, profesor, yo sé cuál es. Ese lo... Yo sé cuál es. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Isósceles. Isósceles, profesor. Isósceles. Isósceles. Muy bien. Problema 16, 17, 18 y hasta el 22. Tarea. Desde el 16 hasta el 22. Tarea, chicos. Miren a la pantalla, por favor. Uno, dos, ahora sí. Ya está, chicos. No se olviden la tarea hasta las 8 de la noche. Cuídense. Chao, conejito. Chao, profesor. Chao, suavecita. Chao, suavecita. Chao. Chao, profesor. Chao.